Oli. Mira, otra está yo en la mera plática desde hace más de una hora que ya iba yo a comenzar. Y por andar en el chismecito, me entretuve de nuevo. ¿Puedes creerlo? Pero bueno. Bienvenido. Hola, ¿me oigo? Sí, me oigo, ¿verdad? Sí. Sí, me oigo. Confirma que oigo. Hello da, hello da. How are you, how are you? Espérenme, no puse mi fotito o algo. A ver. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, pues ya vale. Esta, es esta. Si te oyes, todo bien. Sí, pero estuvo bueno el chismecito. Ay, sí, yo sentía que ya te lo tenía que contar. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Hello, Dan. ¿Cómo están? Bienvenidos a los que vengan entrando. Pueden dejar su me gusta, pueden dejar su reacción, su compartida. No me enojo, amigos. Es totalmente gratuito. Como lo de que da el gobierno. ¿Cómo están? Gracias por compartir, Alfonso. Hello, Dan. Si se oye el juego, ya tengo puesto el juego. O sea, ya tengo puesto el sonido del juego, pues. Hello, Dom. No sé si se oye. Es que no le moví nada. A lo de que la última vez no se escuchaba, no sé qué. La música, creo. ¿Sí se oye el juego? Nice. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Carlos. ¿Sí se oye? Oigan, ¿cómo están los que vienen entrando, que no hablan? Platiquen. Hola, bienvenidos. Les juro por mi vida que no como. Les juro por mi vida que no como, amigos. Se los prometo. Ajá. A ver, voy a poner musiquita acá sin copyright, para ver si se oye, ¿va? Yo sé que no me veo, amigos, pero me oigo. Estoy aquí, en carne y hueso, enfrente del micrófono. Ay, espérenme. Me dice si se oye, porfitas, porfitas, porfitas. Porfitas. A ver, a ver. ¿Quiénes más están acá? A ver, acabo de poner música. Dígame que si se oye. Porque según dice que hay 22 espectadores y solo veo que comenta Alfonso y Carlos. No entiendo. No comprendo. No comprendo. Yo no veo nada ahora. Es lo malo de hacer directos sin cam. Sí se escucha la música. A ver, ya abrí unos nuevos comentarios, amigos. Les puedo decir. A ver si se oye la música entonces. Hola, saludos a Alejandro Ávila. Ya los empiezo a leer a los que anden por acá. Hola, corazoncito. ¿Cómo andas? Buenas noches. Oye, entonces acá sí se oye la música. Te juro que no le he movido a nada, ¿eh? A nada, 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 nada. Oli Rommel, bienvenido, corazoncito, amigos. Agradece mucho que dejen su me gusta, su me encanta. ¿Cómo están? Oli.
Pues bueno, voy a andar un ratito por acá. Hola Daniel Martínez, ¿cómo estás? Me escucho muy fuerte, no quiero oírme muy fuerte. Ay, sí, qué raro. O sea, tengo que chequear bien porque, o sea, uso otra escena, uso el mismo programa, pero para cuando hago la plataforma morada uso otras escenas. Pero pues bueno, y luego lo checo. Hola Dani, ¿cómo andas? Bienvenido. ¿Me escucho bien? Oigan, bienvenidos a los que van entrando, amigos. Sin miedo al éxito, pueden hablar, pueden comentar. ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal? ¿Qué tal su noche? ¿Qué tal su día? Voy a estar jugando un rato Dead by Daylight. Gracias a Corazoncito por compartir el directo. Muchas gracias, Corazoncito. También a Alfonso que compartió hace un rato. Yo no veo quién más compartió porque tuve que abrir una nueva pestaña de comentarios y pues se borra eso. 5-5 dice. Hincha viernes parece que viene en burro, dice. Hincha viernes parece que viene en un tal Daniel Martínez, loco. No, no es cierto, es Bramis. Es Bramis, es Bramis. Oigan, ¿qué será que para este sábado qué disfraz? Estaba yo pensando justamente qué disfraz tocará para este sábado. Porque quiero hacer disfraz para este sábado. Disfraz. Y pues no sé qué disfraz, amigos. Tengo varios disfraces importantes y bonitos. Pero no sé, no sé. No sé qué disfraz. Me late que tal vez el de Freddy Krueger pueda hacer para este viernes. ¿Qué tal? El cosplay o dis no, yo digo que no cosplay porque no me voy a ver tan igual ni voy a ser tan idéntica, ¿no? Pero sí se puede decir disfraz de Freddy Krueger. Tengo el sombrero y pues ahí me pongo algo en la cara, ya saben. Y ya para la última semana podemos dejar como que ah, bueno, el próximo sábado igual hacemos otro nuevo. Bueno, otro disfraz y así. Y ya para, obviamente, pues para el mero 31 también. ¿Lo de la monita roja? ¿La de cero? No, eso los quiero dejar para los últimos, para los últimos. No el último día, porque pues el último día pues quiero hacer varios. ¿O cuál monita roja? Es que hay como varias con vestido rojo. ¡Ojo, Rommel! No sé, todavía hay tantos que ya ni sé cuál voy a hacer el número 31. Tengo varias opciones, pues. Pero puedo hacer uno el 31 y uno el 30. Aparte, o sea. Así, de disfraces que no he hecho, yo digo que puedo hacer uno para el 30 y uno para el 31. Ojo, saluditos, Pimentel. ¿Cómo estás? Dice, ojito, llega Night, mire. ¿Llega qué? ¿Llegan qué? Esa que dije, la del. No, esa sí la quiero hacer, obvio. Pero más como más a mediados finales de este mes, ¿va? Que esté como más cerca. Es que no sé. Es que no sé a quién voy a dejar. Es que no sé qué disfraz de los que no me han visto voy a dejar para el último día, por eso. No sé. Llega Freddy, puede ser Freddy, ¿verdad? Porque quiero estrenar el sombrero de Freddy. Gracias Alfonso por dejarte me gusta, muchas gracias. Sí, es que ay, no sé. Igual no sé si se va a hacer 12 horas, si se hacen 2 horas. Ese día también quisiera hacer un disfraz. Obviamente a la mitad del directo pues me lo voy cambiando o algo, ¿no? Lo más cómodo, no lo sé. O sea, pero ese día si llego a hacer, si se llega a hacer, pues sería como uno nuevo. Uno que no me hayan visto. No sé, no sé. Guiño, guiño, preciosa. Hola, ya llegó el fotógrafo estrella. Oli, ¿cómo estás, Alonso? Bienvenido, Rodrigo Alonso. Cosplay de Maléfica, dice. Es que ya tengo los cosplays o los disfraces que voy a hacer para este mes, amigos.
Ya tengo varios disfraces, se puede decir, o varios cosplays de los que voy a hacer para este mes. Y pues, lamentablemente no está el de Maléfica. Tampoco, pues, de hecho, no vi la película de Maléfica, ¿eh? No la he visto. Solo confírmame, son tres los que no hemos visto. Ay, no sé. A ver, espérate. A ver, el de ajaja, el de jajaja, el de ajaja. creo que sí. Ajaja, sí. Creo que son tres. Exactamente. Para mí son muchos. Ay, bien exagerada. Ahora ya que los cuento, siento que son poquitos, no puede ser. Bueno, son tres los que no han visto, pero pues, por ejemplo, hice pues el segundo, el de Caperucita, que creo que casi nadie me vio porque era muy de madrugada. Luego el de Freddy ya me lo han visto, pero pues también le voy a hacer un cambio ahí, sombrero y todo ese rollo. Pero va a haber... ¡Ah! Ya me acordé, pues también quiero hacer el de... Ese sí, o sea, los que ya tengo los quiero hacer cada año, ¿no? O sea, por ejemplo, también quiero hacer de nuevo el de... El de la Killer de Dead by Daylight, está la Legión, obviamente. Pero eso los voy a hacer ahora, ¿no? O sea, los nuevos los voy a dejar para finales de... Para las últimas semanas. ¿Dos semanas o la última semana? No sé. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo has estado? Bien, gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás? Dice, ya tengo ahí unas ediciones muy terroríficas. No, hombre, y te falta que me grabes con los otros disfraces. Pero va, me late. Sí, es cierto que también tengo el de la Legión. No me acordaba de ese. Ese de ajá. Ah, es que no quiero spoilear. No quiero spoilear cuáles hay. Es que no sé cuál dejar de último. O no sé. Ay, no sé. No lo sé. Hola, Eddie, ¿cómo estás? ¿El de Diablito o era Ángel en San Valentín? Ah, sí, es verdad, sí es cierto. El de Diabla, sí es cierto. Tengo que hacer uno de Diablita. Es verdad. Ese con que me ponga unos ahí. De hecho, no sé, creo que ya no tengo los cuernos. Pero eso seguro ahí los deben de vender donde sea ahorita. Bueno, no donde sea, pero... Sí, es verdad, no me acordaba. Ese está hasta cierto punto un poco más sencillo. Porque en realidad debo de ponerme como algo rojo o algo así, ¿no? Y los cuernos, pero sí. Pero, por ejemplo, el de Freddy, pues lleva un poquito más de cosas. El de la Legión, pues también. Que me gusta a mí ponerle cicatrices. Porque como no me... Obviamente no puedo tener toda la máscara toda una hora porque ya estaría yo muerta. Pues por eso. Es que hay tres ajaja. ¿Cuál ajaja? Entonces ya tendré toda la agenda ocupada contigo todo noviembre para subir en Instagram. ¡Ojo! Muchas gracias. ¿Por qué no se mueven tus labios al hablar? ¿Cómo que no se mueven? Pues sí se están moviendo, mira. Voy a abrir la boca. ¿No se vio? Por cierto, muchísimas gracias a Dani Martínez por compartir el directo también. Muchísimas gracias. Ah, ya te entendí. Pues a ver qué onda, loco. Ahí veo cuáles. Ahí veo. El directo no está congelado, pues no ves que se mueve ahí la pantalla del juego. Es de Eliazar, a ver. Eliazar, dale un zape a tu cerebro. iba a decir a tu celular, pero tu celular está más que bien. Tu celular se nota que sí es un smartphone. Al cerebro hay que ponerle chip de smartphone. De chip. Ujazo, ojo. ¿Cuál es la de 333? ¡Ah! ¡Ojo! Sonrío y la sonreí. Tu. Y yo la invité a bailar. Tu. Y ella me dijo que sí. Yo ni me acordaba, no pensé.
Mirta. Rapunzelita Chuan te quiere hacer mega feliz con 333 estrellas. Hey, Alfonso, muchas gracias. ¡Hala! No me acordaba. Te juro que yo dije, ¿cuál, qué alerta suena? No manches. Ay, no. La miro y sonreí. Y yo la invité a bailar. Te lo juro, se me olvidó, te lo juro. Y dije, ¿es el grito? Dije, no, esa es la de 666. Oye, muchas gracias por esas estrellas. Ya se me quedó grabada esa palabra de ojito y ojo. Ay, no hay problema, se queda. Se pega. Cuando tú hablas mucho con una persona o ves mucho a una persona, o sea, por ejemplo, en su caso, ustedes que me escuchan mucho, pues... Bueno, yo no sé si me escuchan mucho, ¿no? O sea, me escuchan seguido, pues. Pues es normal que se queden grabadas frases o palabras. Ya saben, cuando te juntas con, o como cuando te juntas mucho con una persona, ya sabes. Es, hey, corazoncito 555, muchas gracias. Ay, yo soy, ¿qué? Se me olvidó. Yo soy la enfermera, ¿verdad? El próximo año me gustaría este cosplay, un cosplay de enfermera buena. Que hay que ser buenos, ¿ok? Dice, oye, que en noviembre otros choros, pero de reacción de terrores. ¿Noviembre o octubre? Podría ser en este mes. ¡Hala! Un 8 horas de terrores sería padre. O sea, 8 horas de terror. Ya 12 ya es muy... Me va a traumar. Van a salir los chamucos. Oye, estaría padre, ¿eh? Me gustó eso. 8 horas de miedo, de terror, de juegos de miedo, cosas así. Nada de Fall Guys que salen monitos rositas y cosas así, happy, no. Así nos pasa a todos, se nos queda grabada esa frase. Yo nunca lo decía y ahora lo digo todo el tiempo, ¡júramelo! Oh my God, oh my God, ¿de verdad? Wow. Ojito. Ah. Oye, entonces voy a procurar decir... qué bueno que no digo groserías, ¿eh? Porque así si se les queda o algo las frases, prefiero que sean frases, pues, hasta cierto punto no malas, no negativas. Entonces, pues bueno. Octubre, noviembre, como tú quieras. Hola Antonia, ¿cómo estás? Un poco tarde, pero seguro. ¿Seguro quién? ¿Seguro tú? ¿Seguro yo? ¿Seguro... ¿Seguro qué? Hola, pero muchas gracias, gracias. Me voy, Rapu, no te veo, dice Eliazar. Eliazar, pues no prendí la cámara, amigo, pero no te preocupes. Adelante, caminante. Gracias, Rodri, te agradezco mucho tus ideas. Hola, Leonidas, ¿cómo andas? Bienvenido. Gracias por estar acá. Saludos desde España. ¿Qué horas son en España? Uy, no, loco. Está campeando el payaso, ¿eh? Este payaso. Y viene por mí, amigos. Viene por mí. No, yo no enseño groserías. Si ustedes lo saben. Ni yo digo groserías. Entonces, ¿para qué? O sea... No tengo la necesidad. Dani, no te preocupes. No siempre es normal estar bien. No es normal que todos los días te sientas bien. O sea, no es como que esté obligatorio que todos los días te sientas bien, amigo. No te preocupes. Dice, seguro aquí ando viendo el directo. ¡Arre! Vamos... Ay, ya, vamos a curarla. No es obligatorio todos los días, a cada rato, estar sintiéndonos bien. O sea, no, amigos. Así que no te preocupes. Ay, no. Dice, jaja, usas mucho esta. What the fuck? Antes la usaba más, creo, ¿no? Ay, no, loco.
¿Vas a hacer directo mañana? Sí, voy a hacer directo mañana, Eliazar. Lo único malo de esta hora es que me da un hambre como si no hubiera comido en un mes. Hola, Mesha, vale. A ver, esperen. Ya se nos murió uno. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Fernando, por seguirme hace 3 años. Hola, Alma. Alma de mi corazón. Nos vemos mañana, Eliasa. Cuídate mucho. Hola, Verónica. ¿Cómo andas? Saluditos. Buenas noches. ¿Cómo están? Helouda. Gracias por estar acá. No siento, no siento que antes casi no. Últimamente los dos más. A mi perspectiva, fíjate que siento que no lo uso mucho, ¿eh? What the fuck? No, ¿eh? Siento que últimamente se han pegado otras frases. A mí se me han pegado otras frases, pero más de acá de Colombia. Pero que igual, pues es normal porque obviamente las escucho, ¿no? Más seguido y bla, 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 ¿no? Pero what the fuck? Siento yo, a mi perspectiva, siento que antes ya lo usaba más, te lo juro. Muchísimo más. Cuando otro directo de cocina al de país, bueno. ¡Ey! Sí, quiero hacer otro directo de cocina para este mes. Haciendo. ¿Cómo se llama? Pan de zanahoria. Pan de zanahoria. Oye, según yo, me había curado con la cosa astringente y no me curé. ¿Qué onda? Ay, no, ya se nos murió otra. No, loco. La verdad no conozco el pay de calabaza y no se me antoja. Yo voy a hacer el pay de zanahoria, que es el que sé hacer, amigos. Y es el que me gusta. Igual sé hacer pay de... Perdón, pan, no pay, pan de plátano. De plátano ese de fruta. Pero mi favorito es el de zanahoria. Entonces, pues haría el de zanahoria. En directo. Estás guapa, rapo. Ojo. Gracias. Creo que sí le he probado. Una vez hace mucho tiempo mi mamá lo hizo, pero no. Pan de zanahoria. Yo sin escotilla, falta una persona. Y dos generadores, igual y sí, ¿eh? Hola Luis, saludos. Yo sí intenté hacer tu última receta y sí me quedó bien. ¡Júramelo! Ah, qué nice. Eso me alegra escuchar. El pan de zanahoria es más complicado, ¿eh? Es no más complicado, pero sí hasta cierto punto lleva un procedimiento más que el pie, hasta cierto punto. Pero tampoco es lo más difícil del mundo. O sea, si yo lo hago, es porque no es tan difícil. A ver, espérenme tantito, por favor. El de elote creo que sí, pan de elote creo que sí, ¿eh? No estoy muy segura, pero creo que sí. Es que ese de pan de elote lo he probado como que en varios sitios, ¿sabes? Como que en varios sitios lo hacen y como que lo hacen a su manera. No soy mi fan, fan, fan. Pero tampoco es que no me haya disgustado, o sea, no sé cómo explicarlo. El pie de higo. Ay, ese nunca lo he probado. Pero sí he probado el higo y no, tampoco soy fan. Rodrigo, debiste haber tomado video y foto de eso. Sin foto, sin video, no hay prueba. Ay, no, pues qué mentiroso. Está delicioso. Espérame tantito, ¿eh? Porque el payaso malvado está acá cerca, amigos. Tengo miedo, loco. No, vean esa bobada que hice, loco. Lo tenía atrás al hombre. Lo tenía atrás. Ay, no, amigos. Lo tenía atrás. Lo tenía atrás. Es mi primera colgada, amigos. Es mi primera colgada. Bueno, yo de los que he probado así bien, bien, bien.
de pan es pan de zanahoria, que es el que sé hacer bien, se podría decir. Y que hago muy seguido. Bueno, seguido entre comillas, claro está, ¿no? Y el pan de plátano. Ay, no, qué boba. Que yo, es plátano. Plátano de fruta. No, creo que es plátano maduro. Del maduro. Ay, ese payaso. Me cae mal. Oye, amigo, traigo short abajo, ¿eh? What? Hola Juan. Ay, sí, eres nuevo. Sí. Ay, sí, lo hubiera subido. Cuando hagan alguna receta de las que yo hice en directo, les mostré en directo, claro, etiquétenme si la hacen, de verdad. De verdad, me gustaría ver, de verdad. Me gustaría. No, loco. ¿A poco sí me ubicas? Dice. Yes. Tampoco tengo 80 años para no recordar, ¿verdad? Hola, hola. No sé cómo llegué acá, pero puedo quedarme, ¿me aceptan? No lo sé, Ferch, lo vamos a pensar. Si te dejas dar unos zapes, pues puede que sí, hay gran probabilidad. ¿Le voy a qué? Poner siguiendo las indicaciones de mi chef. Pues, pero si has venido, antes venía más seguido, por eso. No, loco. Yo no me he curado. Sí va a tocar escotilla, ¿eh? Pero está demasiado difícil porque está cerca. Y yo estoy herida y yo no sé qué pasó con mis cosas. Las solté, loco. Loco, loco, ahí está el payaso, ahí está el payaso, está parado, está parado. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Se fue para el otro lado, loco. Lo voy a recorrer todo el mapa. Todo el mapa, todo el mapa. ¿A dónde? Está cerca, loco, ¿eh? Está cerca. 5-5, gracias, Alfonso. Ya vi la muerte, ¿eh? Ya vi la muerte, ya vi la muerte, ya vi la muerte, loco. Vi la muerte, vi la muerte. Vamos por la que está colgada. ¡No! ¡Se nos muere, se nos muere! ¡Se nos murió! Amigos, se nos murió nuestra compañera random. La neta me la volé. ¿Y este payaso, loco? Ay, no veo nada, loco. Literal. Payaso malvado, déjeme. Suélteme. 8 horas jugando juegos de miedo. Sí. De. ¿Cómo está eso? 5-5, estás mala de la garganta, rápido. No, se me oye fea la voz.
¿O qué? ¿Se me escucha rara la voz o qué? Muy sangrienta la situación. I know. La verdad, yo me entretuve acá. Ya saben que me entretengo un montón con los comentarios. Entonces, pues bueno. Igual, XD. Ah, ya sé. Ella misma, pero acá como que se ve muy grande ella, ¿no? Acá como que se ve así como muy, muy señora, no lo sé. Vamos a ponerle otro outfit. Acá. Sí, así. Me gusta más ese outfit. También. O sea, los dos outfits me gustan, obvio, pero ahorita vamos a ponerle este. No sé si sea solo a mí, pero se escucha raro. Ahí te voy, San Pedro. Yo lo escucho normal, tranquila, creo que soy yo. Pensé que tenías la cámara prendida. Sí. Tengo la cámara prendida. Es de día, hay mucho sol. Grabo desde mi celular. Muy doña, dice. ¿Ya jugaste el Resident Evil Village? Sí. Fue el primer Resident Evil Village. Ah, ese tiene 32 cargas. Hace 16 aumenta la velocidad. A ver, vamos a ver este. Así fue como conocí el Resident Evil. Y de ahí me encantó. De ahí me encantó el Resident Evil. A ver si reinicias el directo. Fersho. O sea, para ustedes. O sea, sí me escucho como muy mal. O sea, sí lo escuchas como que tú muy mal. Así de. No sé, cosas así. Ah, dice, yo lo estoy jugando y está muy tenebroso en la casa de las muñecas. Mañana lo jugaré. Me encantó el Resident Evil. Creo que yo creo que ha sido mi favorito de los que he jugado. O sea, yo empecé literalmente de atrás para adelante. O sea, del último a los primeros. Y pues el Village me encantó, sinceramente. Confirmen que ese es el que jugué, amigos. Se escucha tipo ASMR, o sea, más. Ay, es por el micrófono. Es por el micrófono, amigos. Hola, saludos, Humberto. Cuando entré sí se escuchaba así, pero luego se normalizó, dice. A ver, sí, es como cuando entran y luego se normaliza, a lo mejor y es problema de Face, ¿sabe? O sea, en sí de la aplicación de Facebook, ya saben. Solo he jugado el 5 y el 7 y el 8. Ojo. Ala, el 5 es el que estoy jugando ahora, ¿verdad? Saludos a los que vengan entrando, amigos. Te agradezco al infinito y más allá que dejes tu me gusta, tu like y gracias, gracias por andar en estos rumbos. Tu reacción. Confirmado. Entonces. Sí, jugué el Village, ok. Entonces sí, yo creo que fue mi favorito y el que hizo que pues quisiera estar jugando los otros. Yo ya jugué todos los Resident Evil. Osu, Rodri. Nice. Yo lamentablemente el 4, pues ya saben que me mareo mucho. Pero es el que voy a esperar para que salga en. ¿Cómo se llama? En remake, ¿no? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Hey, gracias a Mike. Ya veo que también andas por acá, Mike. Mil gracias por compartir el directo. Gracias a los que están entrando, están dejando su reacción, están dejando su compartida. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias. Este Dani. Este Dani. Muchísimas gracias. A ver, en esta sí voy a poner más mi carita, mis ojos, mejor dicho, en la pantalla del juego. Voy a concentrarme. Es que luego cuando me quedo acá platicando con ustedes, pues la neta, yo juego así nada más. Como que ni lo pienso. Ustedes saben que yo juego DVD así al chill, ¿no? Entonces, pues
pues cuando hay plática, pues sí me concentro como que en la plática. Pero a ver, ahorita vamos a intentar salir en esta, ¿va? Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Alfredo. Ay, sí, yo también. El de marzo igual. ¿Te gustó mi TikTok de los sonidos? Ese lo grabé con el micrófono que estoy usando justamente ahora. Ay, loco, ay, loco. Hola Fabián, ¿cómo estás? De Chill, exacto. Tenía rato que no hacía directo por aquí, entonces. Hacía falta la plática, ¿o no? Por ese teclado, pero ya trata de que espérame. Oigan, ¿y dónde está la people aquí? Hola, people. ¿Andan por ahí de casualidad? Ah, ya los vi, ya los vi. Ya vi que tiró a uno y apenas lo va a colgar, así que voy a empezar. Oigan, veo que, si no me equivoco, los que están conmigo vienen en equipo. O sea, tres vienen en equipo y yo acá a la random, ¿no? Entonces, quiero pensar que como vienen en equipo, pues están en comunicación, ya saben, están en llamada. Entonces, posiblemente se estén comunicando de voy por ti. Ay, no. Amiga, tu amiga está allá. Corre, ve. Allá, mira, allá, allá. La acaban de colgar. ¿Cuál es la estrategia de su equipo? Ah, pues no. Van a tener que comprar teclado, el chismecito. Ya decía yo, dice Dani. ¿Ya decías tú de qué? ¿De qué, de qué? Por cierto, gracias a Gonzalo Fabián por compartir el directo. Ok, creo que su estrategia es que yo vaya por la que está colgada, loco. Ah, bueno, sí, gracias. ¿No? ¿Pero cómo va a ser eso? No entiendo. Se los juro que sí, pareciera que vienen en equipo, ¿eh? Ay, no, loco, ay, no, loco. Escucho al killer, escucho al killer. O sea, literal me mandó a bajar al compi y yo pensando que ellos se iban a bajar. No, pues sí, ¿verdad? Yo siento que es una estrategia maléfica. O sea, me mandaron a mí a bajarlo para que me diera el killer. Eso no es bueno, amigos. Es que, ¿sabes? Se me cayeron las piezas y mi silla le pasó encima unas cuantas cuando intenté recogerlas. Ay, no, solo eso le pasa. Este tipo de cosas, amigos, solo le pasa a un tipo de personas. Justo este tipo de situaciones le pasa a un tipo de personas, se los aseguro, ¿eh? Hola Leonardo, ¿cómo estás? Esta es una trampa. Oigan, me acabo de acordar de algo, por cierto. ¡Ay, no, espérense! ¡Ey, compa, compa! No, espérate, que estoy viendo mi computador. Compi, para allá no es.
A ver, amigos, quiero que me digan si escuchan un cambio de sonido con el micrófono, ¿ok? De hecho, voy a quitar un poco, voy a pasar a segunda pantalla del juego. Bueno, no me hagan caso, a ver, acá va. A ver, hola, 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 hola. Oigan, voy a seguir hablando así para ver si ustedes escuchan como un cambio, pues, no sé, una tonalidad, no tanto una tonalidad, sino... Aquí tú, gracias, Johnny. Ay, Dios, ay, Dios. A ver, ahora acá. A ver, así. Ey, gracias. Gracias por esas 100 estrellas. Gracias, Johnny. Jonathan Luján te quiere hacer mega feliz. Órale, qué original. Saludos, hermosa reina Rapunzel GG550. Esto no es de Dios como así. A ver, espérenme. Mejor lo hago ahorita que esté fuera de la partida, porque si no, no me voy a poder concentrar. La segunda se nota más alejado. O sea, ahorita como lo tengo, se te escucha más alejado. Bueno, espérenme. Hola, Durban, ¿cómo estás, Ferlán? ¿Ya te vas a dormir? Buenas noches. Ah, yo estoy por acá, sí. A ver, mejor ahorita que salga la partida, hago el cambio, ¿va? O sea, les pregunto, porque ya no sé cuál es la primera o cuál es la segunda. A ver, el Señor de los Anillos, pero ya la vi, Mike. Ya vi todas las del Señor de los Anillos y la del Hobbit. Yo las vi como si duraran una hora cada película. Literal. Oh my god, muchas gracias, estamos agradecidos. Gracias, Johnny, saludos, ¿cómo andas? 5-5. Oye, no se quedó bugueado tu 5-5. O sea, a ver, ahorita como que de esta configuración, ¿lo escuchan alejado o lo escuchan? No, alejado. Gracias. Igual ahorita ya no me preocupo tanto por la configuración del Yeti, ¿verdad? Pero bueno, en lo que termina lo del mes, pues. En lo que acaba este mes, pues. Igual quiero que se escuche bien. Hola, Darwin. Bienvenido. Ah, ¿de verdad? ¿Ahorita se escucha alejado? ¿Alejado de verdad? Pero si lo tenía... Ahorita no le hice nada. Ahorita lo dejé como estaba desde el inicio del directo. O sea, ahorita lo tengo como estaba desde el inicio del directo. A ver, a lo mejor si le subo un poco... Creo. Ah, no, espérense, es que ya me acordé. Abrí la aplicación. Ya me acordé, es que abrí la aplicación. Entonces... A ver, ¿y ahora sí? Ojito, ojito, ojito. Ya entendí ese ojito. Ya entendí. Lo siento, no podía verte directos anteriores. No te preocupes, igual ayer y antier no hice directo por aquí, así que igual no ibas a encontrar nada. Se escucha excelente. Es que ya le subí. Más claro y muerte. Más cloro y muerte. ¡Hala! Alfonso, ¿quién te hizo tanto daño, amigo? Ah, y ahora le voy a bajar, Dios de mi vida. Espérenme, el killer dice, más claro y alto. Oigan, pero mi micro... ¡Ay! ¡Ya la bajaron! ¡Yo ni vi! ¡Ah!
Hey Luis Alberto, gracias por compartir el directo. A Damon. Uy, sin querer queriendo le hizo un 360, loco. Con un 180 y un 90. Yo no ando inventando los números, ¿eh? O sea, bueno, ni sé si le hice el 363, no sé qué, pero... Ay, no me morí, amigos, ¿qué les puedo decir? Estaba viva y ya luego ya no estoy viva. Ya valió, F en el chat. A ver, vamos a ver a los compis, loco. Ellos yo sé que sí van a salir. Mira, esa se ve que fue a la playa y se quemó su espalda, ¿ya vieron? Yo ni estuve que le hice, pero yo nada más doy vueltas a ver por si las dudas. No me atina el killer, la verdad, tú vas a ser sincera. La verdad de las verdades. La verdad de las verdades. Tengo siguiendo 898 días. ¡Guau, Johnny! ¿Cómo me aguantan tanto, ¿Cómo está eso? A ver, ayúdenme otra vez. En lo que está esta señora acá intentando evadir los cuchillos, quiero que me digan si escuchan un cambio. Voy a hacer un cambio ahorita y díganme... La diferencia, ¿cuál creen que se escucha mejor? ¿Cómo creen que se escucha mejor? ¡Ay, sí! Como le hice ayer. Y el primer ace, ¿se acuerdan? Que lo vio Alfonso, lo vio Mike. El primer ace. No lo pensé. Los dos aces jamás. A ver, acá va. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Probando. Hola, 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 hola. Probando. Hola. Hola. Probando. 5, 4, hola. A ver, ¿cómo sabemos cuál les gusta más? Hasta clip. Ay, sí, es verdad. Lástima que no tenía cámara. A ver. Quiero que me digan acá, ¿cómo lo escucha esta configuración? ¿Hola? Se escucha muy fuerte. Se escucha bien. A ver, ahora la segunda sería... Bueno, no la segunda, la primera. Esta, así como estaba. A ver. Hola, hola, hola. Probando. Cambié fuera. Así estaba hace un ratito. No importa si pierdes o ganas, eres la mejor. Muchas gracias, Luis. Te agradezco. A ver, así estaba. Solo que les hago el cambio pues para que vean como que la diferencia, ¿no? Y así yo también, si escucho la repetición, pues yo también escucho la diferencia. Lo que me gusta del micrófono Shure, ahorita que me acabo de acordar, es que ese micro tiene, igual trae su programa para que uno pueda tener el micrófono alejado o cerca, pegado. O sea, tú mismo, para literal. Poner si se va, pues, o sea, para configurar si se va a poner lejos o se va a poner de cerca. No sé si me expliqué. Entonces lo dejo así, ¿no? O sea, este lo dejo así.
Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo andas? Hello there. Hola Miguel Ángel, ¿cómo andas? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? A ver, dice Johnny, si se escucha mejor la primera. Ok, pero con la primera se refieren a esta, como me oyen ahorita, porque esta es la primera. Esa es como la que estaba hace un rato. Así está bien, confirmado. Ok, solo para comprobar yo y escuchar yo en mis. Para cuando ponga la repetición, voy a hacer de nuevo el cambio a la otra, ¿ok? A ver, esta es la otra configuración. Esta es la otra configuración. Esta es la otra configuración. Porque luego cuando yo lo escucho o lo escucho fuera de directo en una grabación o en el programa de acá, pues no es igual. Siempre quiero como que checarlo cómo se escucha en directo. Entonces ahora lo voy a dejar, lo voy a volver a cambiar a como lo tenía, que dicen ustedes que se escucha mejor, ¿vale? Listo. Otra vez. Acá. Ya vuelvo a la configuración que tenía, que ustedes dicen que se escucha mejor, que ustedes prefieren. Yo ahorita no escucho cómo me estoy escuchando, pero ok. Bien, gracias Jaime, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Te mandé un video de Shams Gamer, fue el primer en vivo que vi tuyo y desde ahí te sigo. Ojazo, ¿dónde lo mandaste, Leo? Etiquétame, no sé si lo mandaste a Instagram o dónde, pero si puedes, etiquétame para que yo lo pueda ver o bueno. O dime dónde. Y lo veo. Pero muchas gracias. Esta se escucha alta tu voz y un sonido de fondo. Un sonido de fondo. Muy bien, hermosa y rapo. Y vos escuchas bien. Por inbox. Ay, por donde casi no checo. Vale, lo estaré checando mañana, ¿te parece, Leo? Muchísimas gracias. Supongo que tienes así tu nombre, ¿no? Leonardo, para yo saber, para yo entrar a tu mensaje. Me escucho bien, me escucho bien. Esta creo que es la que vamos a dejar para Navidad, si no me equivoco. Ay, sí, esa es la de Navidad. Entonces no la voy a jugar ahorita. Disculpe señora, pero no la voy a jugar ahorita. O la juego ahorita, a ver qué. Sí, la tengo que jugar, ya me acordé. La tengo que jugar. Sin la ropa de Navidad, eso sí. A ver, a ver, a ver. Ahorita vamos a jugar, después de esta jugamos la que tiene skin de Katrina, ¿va? Es que igual a esta casi no la juego, entonces debo de. De aprenderla. A ver. Ay, no sé. Voy a usar botiquín porque. Así es, aparezco en el video. Saludos a un Shadow. Ese soy yo. Ah, wow. Súper bien. Entonces, aquí. Nice. Ey, corazoncito. Ey, Jeremy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jeremy. Ojo el Jeremy. Jeremy, aún no pido eso, pero en cuanto lo pida, amigo, te aviso, ¿va? Y ya te aviso en cuanto me llegue. Claro está. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Ya cuando me llegue eso, lo voy a estrenar. Y ojalá puedas entrar al directo. Ay, no, amigos. Si supieran lo que ayer me regaló. Yo estoy pensando, yo digo que aquí ya me voy a golpear, voy a salir golpeada. Yo estoy tan loca que siento que voy a salir golpeada con eso. Voy a estar con golpes, golpeándome. Sí, ahí te dejé mensajito, te expliqué, ¿no? Te dije. Te dejo porque hay que trabajar ratos saluditos. Vale, Leo. Gracias por haber entrado y gracias por tu mensaje. Mañana estaré viendo tu video, ¿va? Muchísimas gracias. Mira, tengo un juego. ¿Cuál juego? ¿Cuál juego?
Uno de terror, no me acuerdo cuál, que vi que tiene la modalidad de VR, es VR, ¿no? Entonces yo creo que con este, pero no me acuerdo cuál, pero es uno de miedo. Entonces, pues por eso yo siento que sí voy a salir golpeada acá. Intentaré no moverme tanto. Ay, no, Dios. Buenos días, Ángel, ¿cómo andas? Bienvenido. Pero de nuevo, muchas gracias, ¿eh? Thank you. Sí, de terror. Pues es que no sé cuáles otros. O sea, ahorita no he investigado bien qué otros juegos tienen la modalidad de esa, de VR. Entonces, por eso. Creo que es VR, creo que así se llama. Entonces, por eso. Pero yo creo que será muy interesante un juego de miedo. Hola Farid, ¿cómo andas? Buenas noches. Ay, muchas gracias, Jeremy. Thank you, amigos. Amigos, bueno, aprovechando que está Jeremy, les doy la noticia. Próximamente, amigos, va a haber, no sé qué tan próximamente, ojo, no sé, pero próximamente va a haber directo, con, ¿cómo se llaman? Con lentes de realidad virtual. No sé, pero yo no sé, ustedes lo verían normal, o sea, solo me verían a mí como con los lentes, no sé cómo va a ser, pero bueno, sí, me tienen que ver a mí con los lentes, ¿no? Pero sí, amigos, no sé qué tan próximamente, pero sí, luego me verán ahí en directo, ahí muriéndome de miedo. Y gracias, Jeremy, que fue el regalo que me dio Jeremy. Estoy bien, gracias Farid. Thank you. ¿Y tú cómo estás? Ah, yo no sé, esa invitación se manda en automático, ¿eh? Yo no la mando. Esa invitación del grupo. ¿Pero de cuál grupo? ¿Del Rapun Babies? No es un grupo nuevo, ¿eh? Fíjate, ya tiene rato ese grupo. Ese grupo lo hice prácticamente despuesito de que hice mi página, creo. No estoy segura, la verdad. Pero yo no sé por qué, cómo es que se manda invitación. Yo ni sé cómo, porque yo no las mando. Como que se mandan en automático, o no sé. No sé qué sucede, la neta. Pero no te preocupes, está tranquilo. En exclusiva. Obviamente, en cuanto lleguen los lentes y eso, pues según yo vi que se pueden conectar vía Wi-Fi a mi PC. Pero pues sí. Tengo que ver bien qué onda. Tengo que ver bien qué onda. Pero sí, definitivamente yo siento que me van a ver golpeándome acá. Chocando con mi. Con mi. Con mi. Con mi. Con mi. ¿Cómo se llama? Con mi escritorio. Ah, sí, no prendí la cámara, por eso, Farid. Pero tú tranquilo, ¿eh? Puedes dejar tu me gusta. Yo estoy aquí con ustedes. Ajá, solo yo lo mediaría 3D, ¿no? Pero podría ser que, pues, para que sea el chiste, ustedes me vean. O sea, poner como que mi cámara un poco más grande o algo así, ¿no? Farid habla de una cosa y Alfonso habla de otra cosa, que yo sé de qué habla Alfonso y también sé de qué habla Farid. Ay, no, amigos. A ver, Farid. Ahorita tú me ves una foto mía porque no prendí la cámara. Puse solo una foto mía, pues para que se les olvida cómo estoy. Alfonso habla de cuando haga directo con los lentes de realidad virtual. Pero sí será, ¿no será que pueda yo poner una manera? No, si lo tienen, yo creo que sí, ¿verdad? Ay, no, mira esa bobada que hice. Ay, no, qué miedo, loco, se habla muy feo. Me dice, me invocaste, yo no lo invoqué, alguien lo invocó aquí, yo no. Váyase a su casa, señor, nadie lo invocó. No, no te preocupes, Sari, tranquilo. Ya te acabo de ubicar, así que no problem.
Mientras nos ubiquemos, no hay problema. Andrés Vélez, gracias por dejar tu me gusta, amigo. Gracias. Corazoncito, gracias por compartir el directo también. Muchas gracias. Bueno, entonces, yo creo que... pues se podría decir que lo... No chistoso, pero... Lo diferente va a ser que, o sea, para cuando haga ese directo, pues ustedes me vean un poquito en cámara vertical, o sea, parada, ¿no? Pues voy a estar parada, claro, está. Y que me vean en grande, porque eso va a ser como que lo novedoso, ¿no? O sea, lo que, como yo me mueva y haga, pues, ay no, ya me dio miedo, loca. pues por la sensación que dan, lo provocan los lentes de realidad virtual, ¿cierto? Hola Miki, ¿cómo estás? Entonces sí, cuando sea ese directo, pues voy a tratar de poner mi cámara una manera en la que ustedes me puedan ver bien, de pies a cabeza. ¿Sí me expliqué? No, pero yo sí siento que me voy a estar pegando. Y si como es el de miedo. Sí, cierto. Entonces, pues bueno. Pues bueno, pues bueno. Ahí vamos a ver, dijo un ciego. Pues próximamente, próximamente, Farid. Ay, no, 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 ya me los imagino. Ya no me acuerdo cuál es el juego ese que vi que tiene VR. Tú, hasta tú me lo comentaste, Alfonso. Tú me dices, ese tiene, pero ¿cuál es? Igual otro, también tengo que investigar cuáles otros tienen, pues para jugar, ¿no? ¡Ándale! Como que el chiste de eso es ver mis reacciones, mis movimientos. Exacto. Es uno de... Sí, estás bien contenta, ¿verdad? Sí, se miran padres. O sea, yo los estoy investigando y así. Y pues... Es una manera distinta de jugar. No me imagino ahí al chamuco enfrente de mi 3D, 4K, HD. No, loco. Además, todo lo relacionado a que acá, que de los directos y algo distinto y pues también para contenido distinto y variado, pues obvio, me emociona porque es algo que también ustedes van a ver, entonces sí, no sé, a lo mejor y nada más a mí me emociona y ustedes así como que ya se le vaya. Andrés, ¿cómo? No entendí, Andrés. Por cierto, gracias a Miki Parrita por compartir el directo. Pegando gritos. Ay, no, amigos, ay, no. Sí, obviamente voy a pegar gritos, ya me imagino que voy a quedar afónica. Ojalá que sí, igual yo aviso por el mensaje, ¿va? Ay, no. ¿Va? No te preocupes. Igual no solo los jugaré una vez, o sea... Pues, obvio, no. Dice, you are the best at this game. A ver, no entendí muy bien. No entendí si yo soy la mejor en este juego o este juego es el mejor. You're, pero por el you're, me hace pensar que yo. Thank you. Thank you very much. Espero que sea yo. Espero que te refieras a mí. You're the best.
She's try hard. Ay, ¿oílo? Entonces sí hablan de mí. Cuando se repite lo del café helado. Ojo. Pues ya cuando hago un 8 horas, un 12 horas. Es que sí me gusta mucho el café, pero yo tomo café en la mañana. Entonces ya después, ya en la tarde o en la noche ya no tomo, ya tomo otras cosas. Entonces por eso. Más que nada, sí lo tomaría, pero pues sí, es que igual como me lleno, el café se me llena un buen, o sea. Por eso es que no. Ay, no, amigos, ¿qué es esto? Madre mía, yo no fui. Que no eres la más veloz. Ah, voy a llorar. ¿Por qué es así la people? Pues aquí no hay como que uno pueda darle a correr más. ¿Quieres la mejor en este juego? Ay, que no. A ver, ¿cómo está eso? ¿Qué fue lo que dijo Andrés? I'll tear your soul apart. Ay, voy a llorar. Ah, que no. Ah, me dijo que hiciera la mejor en este juego. Ok. A ver si entendí bien, pero acabo de perder. Ahora me va a decir que soy muy mala. Qué sad. F en el chat. Oh no, ¿qué pasó? Oh my god, no, sorry Andrés, ya no soy la mejor. Ah, no me digan que soy la mejor porque me da nervios. No quiero que piensen que soy la mejor y cuando fallo se siente así de que no, fallé. Y esa persona pensaba que yo era la mejor. Y ver que fallé o que perdí es como muy, no, muy sad. A ver, escojan. Tengo... ¿Ah? No, espérate, ella no es la de... Ah, no, me confundí de Survivor. ¿Dónde está? Ah, ahí está. ¡Diosa egipcia! Ah, no. ¿Dónde leí algo de dios de diosa egipcia? F. F en el chat. A ver, jugamos con ella. Así como está vestida. ¿Les parece? ¡Ay! ¿No se vistió? No entiendo. Miren, ni sé seleccionar a los personajes. Valimos. Desapareció. No la seleccioné bien, perdón. Ni eso puedo, miren. Es que le tengo que dar equipar. Se llama memoria. A ver. ¿Qué trae de nuevo esto? Okay. ¿Cómo se llama ese atuendo? Ah, no, glamour de Hollywood, especial primaveral. Ah, no, ese no es. Estoy confundida, loco. Fasmofobia tiene para jugar con VR. Ay, no. Yo sé que mi amigo Alfonso va a entrar a jugar conmigo Fasmofobia, porque yo sí entro a jugar solita VR en Fasmofobia, ya. Me dio un ataque cardíaco. Mañana entro a trabajar. Jeremy, cuídate mucho, amigo, ya sabes. Ya sabes. Cuídate mucho. Te mando la mejor vibra del mundo. Y pues que todo esté súper... Que todo vaya mejor, amigo. Todo vaya... ¡No! ¿Por qué hicieron esto? Ah, espérate. Me sobraron unos rapopuntos. De Steam. Pues, sí. Sí me alcanza. Pero ahorita no lo hago porque solo tengo esta pantalla. No podré hacer cambio de pantalla. ¡Vean esto! ¿Cómo le hago? Hola ese angelito, bienvenido. No, ¿de qué? No es nada, Jeremy, de verdad. Espero que todo se solucione y vaya mejor y que tengas buen día mañana.
Ah, yo ahora quiero jugar con ella, loco. Ah, ¿y ahora cómo le hago para hacer cambio de pantalla? Así. A ver, amigos. A ver. De la otra vez que me mandó Alfonso una tarjeta, la tarjeta de regalo, Alfonso, me sobraron unos puntitos acá. Entonces, quiero esta brujita, ustedes qué dicen. Yo digo que sí. ¡Ay! ¡Perdón! Yo digo que sí, yo digo que sí. Ahí está, así, así, así. Ah, necesitas más. Ok, ah, ok, sí. Justamente, justamente me quedaron. Okay, sí. A ver, espérenme. Habemos de uno, ¿verdad? De una. De una, perdón. A ver, ¿y por qué? Espérame que estoy viendo que acá también tienen algo de nuevo estos. 5555, gracias, Johnny. 13 meses como suscriptor ya tienes. El The Board también tiene para ese. También creo que ese es el que me habías dicho. A ver, The Board. Ese está menos intenso en cuanto a. Siento que el Phasmophobia me da más miedo, ¿sabes? Siento que el Phasmophobia, pero está bueno, está bueno. Entre más juegos haya con VR, mejor, porque así pues se le va variando. El Ark no habrá en VR. En VR estaría bueno, ¿no? Ver a los dinosaurios en VR. Rapu 4, dice. A ver, ¿cuál es? ¡Ay, mira! ¡Este tiene de momia! No, pero este casi no me gusta. El chiste es. Ellas. Rapu 4. De los que tiene cero, creo son los únicos. Y el Art no sabes. O el Mike no sabrá. Mira, ella es de Halloween. Tiene un 10%, pero creo que me gusta más el de la brujita. Hay otro modo historia, pero no me acuerdo el nombre. ¿Hay otro modo historia? ¿De verdad? O sea, un juego modo historia que tiene VR. A ver, ella también sale que tiene algo nuevo. ¿Será esto? Sí, ¿verdad? Ya vi que es esto, pero no. Y ya me llamó la atención que decía que algo tenía nuevo y ya no le veo nada nuevo. A ver, ella. Ah, pues sí. Ella sí. ¡Ay, sí! Ya vamos a jugar con ella. Quedó. Hora de la bruja, loco. Ahora sí llegó la bruja. ¡Ay! Jugamos una con ella y ahorita otra, una con la bruja, ¿les parece? Una con esta men. De momia no, porque se enreda y desaparece la momia. Ay, no. Pero sí, buena teoría. Sí, con VR, júramelo, sería buenísimo un modo historia, ¿eh? Pero cuál es ese juego? ¿Ark modo historia? Porque a mí me regalaron ese de Ark, pero o sea, no sé bien. De hecho, voy a aprovechar que tengo el Steam abierto para buscar cuál es el de Ark. Es que me acuerdo que me lo mandaron de regalo y yo no sabía nada del Ark. A ver, me mandaron todos los Ark Survivor Evolved y Ark Survivor of the Fifties. Fifties, algo así. No sé si me entendieron. Ojo, mira esa. Sumecha, mija, yo ando con suéter y toda esta y esta tiene calorcillo. Y ando con suéter y todo ahorita. Yo ando bien acá, folclórica, y esta muchacha anda acá, bien de verano. Y yo en la vida real, amigos, ahorita ando con suéteres, tengo frío. Ajá. Esos son los arcs que tengo. Ark Envolved y Ark Survivor of the Fifties. Ese de Tess me suena a Tess. ¿Cómo termina? Me suena a Tess. Ah, oye, también tengo uno que se llama. Ah, ese es. Oye, Alfonso, ¿tú me acuerdas que te me regalaste estos de The Dark Pictures?
No, loco. Tengo muchos juegos. Ya lo quiero jugar. Se ve buenísimo. Me encantan los gráficos de este The Dark, The Pictures. Pictures, ¿cómo se ve? Se ven muy buenos. También tengo algo de Ark Survival Envolved Dedicated Server. Algo de Envolved Dedicated Server. Server, que me imagino que eso lo debo de instalar para si quiero entrar a un servidor. No, los Ark no están en modo VR. Ay, serían padrísimos. ¡Ah! No, hombre, loco. Nuevo cosplay. Mira, es que si tuviera esa delicada línea, pues no me importaría. Pero no, hombre. Se ven muy buenos. Se ven muy, muy buenos. Me gusta mucho cómo se ve. O sea, no los he abierto, pero nada más de ver las fotos y de cuando me los regalaste, sí recuerdo que los vi y dije, ah, los gráficos. Esos gráficos me gustaría que los tuvieran los Residents. El 5. ¿Cuál es el juego modo historia que me dices que tiene VR entonces? Sí, se puede saber, claro está. Ay, pero no me veo jugando. Es que yo creo que cuando juegue con los lentes, pues obviamente voy a estar parada, ¿no? Pero pues te aguanto una hora y media, 2 horas. Obviamente tomaría breaks, ¿no? Porque ahí con esos lentes también me puedo marear. Tienes bonita línea, dice. Sí, mi línea es como es la del círculo. Va, va, va. Thank you very much. Amigos, estamos jugando con la Catrinita. Que ojo, ¿eh? También va a haber Catrina, ¿eh? Va a haber Catrina, te cuento, te platico. De hecho, quiero hacer dos Catrinas. La más pro y la más bonita va a ser la del 2 de noviembre. Pero también quiero hacer una Catrina por el 1 de noviembre. Ya saben que en México, tanto el 1 como el 2 de noviembre, pues se festeja el Día de los Muertos. Entonces, pero como que el día sí súper. ¿Qué pasó, amigo? Deja de molestar, estoy hablando con mis compis. No, no es cierto. Pero el día sí como que es súper ultra wow. Es el 2. Entonces, quiero hacer una Catrina sencilla, entre comillas, para el 1 de noviembre y ya la super wow para el 2 de noviembre. ¿Les parece? Andrés Vélez. Según yo digo super wow, capaz me ven ustedes y dirán, ay, no, Ra, pues es tu super wow. En mi mente se ve wow. En mi mente y en mi corazón. Vámonos. Ay, ¿para dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ay, loco, ya ni sé quién es el killer. ¿Cómo lo debo de ver? Ay, no, loco, ese sí está loco. Tiene cuernos de venado. ¡Eso! No, loco, no, loco, no, loco. Eso, tómela. Tómela, tómela. ¡Holo! Vale, cacahuates, amigos. Vale, cacahuates. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ay, no, amigos, no le gustó mi maquillaje, dice. Que no le gustó mi maquillaje. Eso dijo. Eso dijo la compañera esta. A ver, amigos, una pregunta. ¿O se buguearon los comentarios o de plano no están diciendo ni 5-5?
Solo es la pregunta, porque ya saben que acá se buguean los comentarios de repente, entonces me da mucho miedo que se bugueen y yo pensando que no hablan y pero pues si no hablan igual díganme, no rapo, no te estamos haciendo caso. Nada más para saber. Ah, bueno, ya vi que no se buguearon. Gracias. Dice, creo que no están escribiendo, incluyéndose Darwin. A ver, ya colgó uno, ya lo van a descolgar. Ahí vi que ya lo fueron a descolgar, así que voy a ayudar a reparar este. Con nuestra amiga que anda de modo verano. Y que yo ando en modo invierno. Yo todo el año estoy en modo invierno. Yo no sé qué onda acá. Literal, amigos. Obvio, Darwin. Claro. Claro que sí. Claro que te descubrí. A ver, vamos. No, está campeando. Ya vi que está campeando, A ver, vamos a buscar generador mejor. Vamos a buscar generador. A ver si salimos con la Catrinita. Ojo, andan muy calladitos. Mike Solano, ya te fuiste a dormir. Fercho. El Fercho nada más entró y ya. Ni adiós dijo, pues. El Alfonso seguro está buscando los juegos modo historia con VR. Estoy un poquito segura de eso. Un poquito. No estoy tan segura, pero un poquito. ¿Cómo están las lluvias en Colombia? Pues mira, donde yo vivo exactamente llueve muy seguido. Donde yo vivo. Hay otros lados que yo sepa que creo que no llueve mucho y hay mucho calor. Entonces, pues en todo Colombia está difícil decirte cómo está, pero donde yo vivo, sí. Sí, yo he seguido, es normal, pues. Y luego, pues, también como que pegó un poco lo del huracán que dio allá por Estados Unidos, un poquito. También, y también hubo uno que entró en la isla de San Andrés, que la isla de San Andrés también está cerca de Colombia, es de Colombia, pero está cerca. Igual, entonces, pues, bueno. Ese Fercho que no se despide. A ese Fercho nada más entró y dijo, me aceptan, y lo aceptamos, y bye. La otra le vamos a dar una patada de salida, ¿va? Sí, estoy en esa. Ah, entonces sí. Yo dije, a lo mejor ya estaba pues cenando, no sé, algo más, además de ver mi directo, ¿no? O ir mi directo. Por eso no quise asegurar, porque si no suena también un poco egoísta, así de, solo está buscando lo de mis juegos. Ojo, ese Mike de Rapunzelita, nueva foto de perfil, pues. Oigan, yo hace rato Facebook acá, cuando hay como que colaboradores nuevos, pues Facebook te dice, dale la bienvenida a tus colaboradores, ¿no? Y te los etiqueta. Te hace la publicación como que prácticamente en automático, solo para publicar. Entonces, yo le iba a dar publicar, le agregué unas cuantas cositas mías a la publicación. Y según ahí me daba la opción de que los colaboradores le iban a dar primero esa publicación. Y yo le di que 24 horas la vieran antes los colaboradores. Le doy publicar. O es al menos eso entendí, claro está. Le doy publicar y ¡pum! Veo que le comentan hasta los que no son colaboradores. Y yo dije, Facebook me troleó. Pues mira, es normal que llueva. O sea, yo no me preocupo. Acá no entró directamente el huracán ni nada, entonces... Pero pues a mí no me molesta que llueva.
Y pues no hace calor, entonces no me gustaría que hiciera calor, eso sí. O sea, no me gustaría el calor, pues. Killy, bien, gracias. Hey, Rommel. Vean este outfit de la Catrina. Ah, tú pensás que era el skin de la morra que sale en Encanto. ¿Cuál, eh? ¿No será de la que... este tiene skin o tiene más así de la que sale de la película de Disney, pero la de México, que es del Día de los Muertos, de hecho. ¿Cómo se llama? La de Recuérdame, ¿no? Se llama la película. Porque esto es de México. De hecho, este es el más de la película de Recuérdame. Creo que se llama Recuérdame. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Recuérdame, se llamaba la canción, loco. No, pues sí. Sí, recordé, pero la canción. La película se llamaba Coco. Recuérdame y se me vino olvidando el nombre de la película. Pero no me acordé. Pero no se me olvidó el nombre de la canción. Nueva foto es la chica de mis sueños. Ojo, de tus pesadillas, querrás decir. Oh my god. Cinco, cinco, corazoncito. Cinco, cinco. Simpa, simpo. Simpa, simpo. Ay, el Jaime sí me entendió, pues. Es de la skin de la película Coco. Es así. Nap. Ah, de... Perfección de belleza. Ah, también la tuya. Claro que sí, corazoncito. Es reciente, es de... Rap Caperucita. El Resident Village fue el primer juego, el primer Resident que jugué. ¿Cuántos lloraron con la película Coco? Yo. Pero no sé cuántos. No, dice la película se llamaba Recuérdame la canción Coco. No, al revés. Al revés. Ah, Coco y la Coco canción la y Recuérdame llama C película la. Ah. Ay, no, loco, por andar acá de mensa. Obvio que lo terminé. No más que lo dejara a la mitad. Obi, obi. Es que te dije que si era al revés. Y leí tu comentario al revés. Hey, saluditos. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Oigan, se agradece al infinito más. ¡Ay, no, loco! Se agradece mucho que si vienen entrando al directo, dejen su like, si me gusta, si me encanta. Mira, yo me estaba moviendo, tampoco estaba AFK.
Se me vino el pájaro aquí a mover. No, loco, no. No, qué chismoso es este pájaro. Ay, no, qué boba. No, qué boba, loco. Esa se ve que tiene una habilidad de mech, porque puede ir rápido estando agachada. No, loco, ahí viene, ahí viene. Ah, mira. ¡Ay, no! ¡Qué boba! ¡Ay, no! ¡Qué boba, loco! ¡Ay, no! ¡Les vine aquí a...! ¡No! ¡Qué sad, loco! ¡Mega ultra sad, amigos! Vamos, vamos. No, qué sad. Espera, que no cunda el pánico, que no cunda el pánico. Ay, no, ya, olvídenlos. Bueno, les hice tiempo. Ya, yo ya me morí, loco. Al menos creo que jugué un poco con el tiempo, ¿no? 5-5. Oh, F. F, F. Qué sad. Le jugué un poco con el tiempo, puedo decir yo. GG. No, cuál. Fuera CF, es loco. A ver, vamos a ver qué hacen los compis. Vamos a ver si alguno de ellos se escapa. Según yo, les hice tiempo, así que, pues bueno, ¿no? Que no cunda el pánico, amigos. Que no cunda el pánico. Vamos a jugar. Vamos a jugar la última partida. Ahora lo vamos a jugar con la brujita. ¿Les parece? El juego que te dije se llama Blair Witch. ¡Ay, no! La bruja de Blair es un poco similar a Outlast. ¿Está en Steam? ¿O dónde? No manches. ¿Está en Steam? ¿No sabes? Ya no sé, me dieron ganas. Uy, la foto que tú tienes ahí también se parece a la chica de mis sueños, solo que no tiene el cabello con ondulaciones. Es que es multicabello. ¿Sí está en Steam? Ay. A ver, te lo voy a buscar a ver si me sale a mí. A ver, vamos a jugar con la brujita.
Muchísimas gracias. ¿Está en modo solitario o cómo está? Oli, wow, dice Andrés. Ay, Andrés, me da mucha pena con Andrés que dice que yo soy la mejor aquí jugando, no sé cómo le dijo. Y solo viendo perder, me ha visto. Es que yo esta ocasión estoy tratando de que el killer me siga a mí, pues. Para. Pues ya saben, ¿no? Ay, miren, se ve padrísimo. El próximo año cosplay de esta brujita. No está tan difícil, veo que es como un corsé y abajo es un vestido o algo así. I don't know. A ver. No sé por qué me sale. Ah, no, yo pensé que era la Switch. Por cierto, hace más de un mes. No sé si a Alfonso le gusta. Bueno, ya lo voy a decir. Alfonso me regaló la Nintendo Switch y no la he estrenado, amigos. No la he estrenado. Bueno, la estrené yo, pero no en directo, pues. Steam Deck. What? A ver, Bruja de Blade. ¿Cómo se escribe? Solo que está en dos opciones. Una para que lo juegues en VR y con teclado. En VR y con teclado fue el que miré cuando te puse el comentario de los lentes. Ah. O sea, ¿cómo está eso? Ya no entendí eso de que hay dos opciones. O sea, así como Phasmophobia, ¿no? Si ya tengo el juego y lo quiero jugar en VR, le doy, ¿no? ¿Cómo está eso? O sea, o la descargo solo para VR, o la descargo solo para teclado, no entendí. A ver. Blair. Witch. No sé si lo dije bien. A ver, Witch. Ya lo vi. Ah, pero hay las dos opciones. Blair Witch y Blair Witch VR Bloodlet. Me salen dos opciones. Salen dos opciones, salen dos opciones. Obviamente un poquito más caro, ¿no? Pero sí me salen que hay las dos opciones. La voy a poner. Ay, según tiene 35%. Ah, pues tienen descuento los. Creo que cuando, amigos, aprovechen. Cuando es Hola, Ricardo. Ah, ya entendí, ya entendí. Sí, ya entendí, ya entendí. Son los dos juegos. No, pues solamente. Pues la de VR, ¿no? Se mira muy padre. Voy a poner mi lista de deseos, pues, para que no se me pierda. Wow. Ajá, ya vi. De hecho, sí, se viene como que por separado. Ahorita como que tienen descuento, pero tienen descuento las dos. O sea, si compras la VR y si compras la que no es VR. Pero pues es la misma historia, ¿no? Supongo. No creo que me ponga otra historia en modo teclado. Hola, dice. Hola, ¿cuánto por tacos? Dice Andrés. ¿Cómo está eso, Andrés? Ricardo, ¿cómo estás? Hoy volvió. Sí, hoy volví. Me gusta, ¿eh? Se mira nice. Me agrada. Tony, o sea, por lo que veo más o menos ahí en los videitos, ¿cómo se ve la mano? Literal, solo se ve la mano. Hoy volví. Por cierto, gracias a Jonathan Luján que compartió el directo. Yo creo que el Jonathan volvió. Se fue de parranda y volvió.
Eres buena en tu juego. No, por favor, no me digan eso. La bruja de Blair 1999. Hola, chavales. No, pero hablamos de la bruja de Blair, como se pronuncia, pero de Steam. Ay, no. Se le subió el muerto, amigos. Venga, venga. Yo la curo, yo lo curo. Eso. Pero ese compi. Oye, esa que trae, trae como un suéter, ¿qué? A ver, quiero ver tu suéter. Trae un suéter navideño. What the fuck, quiero ver quién es. What the fuck. Esa min... No tenía ese suéter. ¿Será que se lo ganó en algo? Amiga, ¿dónde te lo ganaste? Según en la tienda, ¿dónde está ese suéter, loco? Esa compa. ¡Rabu brujita! Sí. ¡Ay, la colgaron acá al lado mío! Literal, soy brujita. Ah, ya la descolgaron. Bueno, creo que hay dos brujitas. Somos dos brujitas. Las que hay acá, pero no sé si la otra esté vestida como yo. Ah, no, espérate. No, olvídalo, esa soy yo. No hay otra, esa soy yo. 5-5, gracias. A ver, yo vi un tótem por acá. No veo tótem ahora. No, hombre, loco. Oigan, esta ya es mi última partida de esta noche. Así que espero de todo corazón, ya saben. Ya saben. Ganarla. Bueno, voy a reparar. Estaba buscando tótems porque con esta brujita pues tiene la habilidad de purificar. No, de... ¿Cómo se dice? Ay. No me acuerdo cómo se dice, loco. No se dice purificar o sí se dice purificar. Esa como cuando jugaste. Estás como cuando jugaste la primera vez de Clear y te espantaste. Sí. Sí, igualito. Es que ¿saben qué pasa? Lo que sucede es que yo antes tenía puesto acá mi nombre, ¿no? Para que los randoms vieran mi nombre de Rapunzel Gamer. Pero le quité eso y ahora sale el nombre de la Survivor. Entonces, pues, como no veo mi nombre, pues yo pienso que es otro Survivor, ya sabe. Entonces, pues por eso. Disculpen mi bobada. Jaja, dos brujitas. Hola Aurelia, ¿cómo estás? Pero además, alguien más tiene la habilidad de. ¡Ay, no, loco! ¡Ya! ¡No, loco! ¡No, loco! ¡Espírense! ¡Espírense! ¿Por qué se me están muriendo? A mí ni me han colgado. Ay, no. Ya se me desconectó uno. Espérate, compi. No vuelo, no vuelo. Ay, ya valimos, ya valimos, ya valimos, ya valimos. Sí, soy la misma, claro, no han cambiado. Ahora sale el nombre de la Survivor. No sale mi nombre, sale el nombre de la Survivor. O sea, cuando juegan en equipo, si están en el mismo equipo que yo, si lo ven, obvio, ¿no? Los que tienen agregadas. Pero, si eres random, así como los que estoy jugando ahorita con los randoms, pues no ven el nombre de la skill, de la Survivor. Hola, George. Bienvenido. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? ¡Ay, guay, loco! ¡Hola! Yo dije, escuché un grito, yo dije, no manches, la alerta de 666, pero fue el grito de la que tiró. Tremendo grito que se pegó esa...
canción del patito va. Jonathan Luján te quiere. ¿Escucharon el grito? Estrellas. Mira la foto de perfil, me acabo de suscribir en Twitch 55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 5
A ver, acá se oye la música, ¿verdad? Ya le subí un poquitín. Acabo de poner música, claro, no está. No tenía música. Ay, ahora que puso Alfonso el Notify, amigos, las personitas que anden por aquí, es momento de que pongan su Notify en el chat, por favor. Escriban Notify en el chatcito. Hola, saluda, dice Ricardo, saludas. De hace rato lo estoy saludando, está en la plática, Ricardo. Sí se oye la música, bueno, solo era para confirmarte la confirmación. Esa es la peor noticia. Ay, muchas gracias, Aurelio. Dice, espero mañana sí verte, ¿oílo? No te vayas, dice, no te vayas yendo. Te olvidas, dice Ricardo. ¿Te olvidas tú, Ricardo? ¿Estás bien? O sea, estaba hasta platicando, yo no entiendo. Amigos, no se droguen, las drogas son malas. Gracias por escribir el Notify, Jaime, muchísimas gracias. Gracias, corazoncito, tú también cuídate mucho y tú también que tengas... ¡Ay, gracias! ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Estrellitas, gracias. Hey, muchísimas gracias, Johnny. Te agradezco mucho y también te agradezco de nuevo esa suscripción en la plataforma morada. Muchísimas gracias, corazoncito. Thank you. También bonita nueva foto de perfil, te agradezco. Nos vemos mañana, Ricardo. En la noche nos estaremos yendo mañana. Nos estaremos viendo yendo. Mañana en la nochecita, ¿va? Ojo, gracias por ese Notify. Estrellitas. Gracias. Thank you. Estrellitas, thank you. Muchas gracias, Johnny. Hace ese Johnny tiene esa foto, no sé si es del 14 de febrero. ¿O es de... ¿De qué? ¿De cuándo esa foto? Pero es re vieja esa foto. O sea, ya no sé. No sé si fue de este año o del año pasado. Pero bueno, muchas gracias, Johnny. Ten una bonita noche. Descansa, chica pro gamer de mis sueños. Que tengas una increíble miércoles. Te pido el favor que se me quede mucho. Muchísimas gracias, Mike. Tú también cuídate mucho. Te agradezco tu apoyo. Thank you. Descansa, aprovecha, señal linda que mañana sea un mejor día. Muchas gracias, Alfonso. Igualmente, amigos, los quiero mucho. Cuídense mucho. Nos vemos el día de mañana, miércoles, o al rato miércoles, pues, por la noche, ¿ok? Ya saben que por acá nos vemos en la noche. Obviamente, en la tarde, pues, haré todo lo posible para que pueda ser directo en la plataforma morada. Aunque tengo un pendiente acá que quizás me imposibilite no hacer directo en la tarde, no lo sé. Pero si ese pendiente se... ¿cómo se dice? Acaba antes, pues hago directo en la plataforma morada jugando, ya saben que entonces... Pues bueno. Hasta mañana, Johnny. Muchas gracias. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Les mando muchos... corazoncitos coreanos. A ver, esperen que no voy a tirar la pantalla final. Es que la de donde pongo los corazoncitos, el botón cabrito para los corazoncitos, igual tiene un corazón, y la de la pantalla final también tiene un corazón, por eso a veces me confundo de apretar de botón. Pero bueno, muchas gracias a todos, cuídense, nos vemos. Recuerden que si están viendo la repetición de este directo, deja tu like, escribe activa las notificaciones, las campanitas, y nos vemos hasta mañana. Adiósito a todos, gracias Darwin, tú también, muchas gracias, besos y abrazos a todos, bye. Ahí está Johnny. Fue Johnny. Ay, sí. Johnny, pues. Ay, pues, mejor mañana. No, ahora hágala. Ahora me la hace. No. Ahora me la hace. Nada de mañana. Capaz mañana ya me morí. Me voy a quedar con la duda. Me muero con la duda. Gracias, Johnny. Gracias, Alfonso. ¿Qué está pasando? Yo no lo sé. Estrellitas, gracias.
Gracias, Johnny. Claro que yes. Claro que yes. Claro que yes. Claro que yes. No, 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 no. Ahora me la hace. Nada de mañana. Mañana capaz y ya Rapu muerta. Entonces. No, 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 no. Ojo, Johnny. Ojo, ese Johnny. Muchas gracias, Johnny. Gracias, Alfonso. Claro que yes, 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 claro que yes. Ya eres buena en el DVD, o sea, yo soy buena en la vida, amigo. Yo soy buena en la vida, no en el DVD. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Gracias, gracias. A ese Alfonso troll. No, troll. Gracias, Johnny. Thank you. Cuídense, amigos. Adiós, Ricardo. Ese Ricardo va a decir... hola, saluda. Se le resetea la memoria, no sé. Amigos, cuídense mucho. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta mañana. Muchas gracias. Adiós. Ojo, ah, la Lisa, dejaste a la mitad bailando la Lisa. Gracias, Alfonso, también cuídate. Hasta que juegues los VR. Ah, su, ya sé, ya me quieren ver ahí golpeándome, ya me di cuenta. Ahí de loca. Con los... Pero todavía falta. Todavía ni los he pedido. Y todavía falta que lleguen los VR. O sea, posiblemente no sea para este mes. Así que... Ya saben que los pedidos se tardan. Los pedidos en Amazon se tardan. Así que... Pues bueno. Pero ya estuvo, ya estuvo. Ojalá no morir antes de los VR. Antes de jugar los juegos VR. Ten buena fibra. Arre. Nos vemos mañana. Saludos, Víctor Manuel. Nos vemos. Muchas gracias, Alfonso. Thank you. Adiós, Johnny. Adiós, Víctor. Adiós, Ricardo. Adiós, Darwin. Adiós, Max, si sigues por acá también, cuídense mucho. Nos vemos, Johnny. Adiós a todos. Besitos y abrazos. A la micha. Nada más porque Facebook tiene... Hay que apretarle 3 botones para apagar el directo. Pero ya estaba nada de apretar el primero, que creo que con ese ya se corta el chat. No sé. Te la volaste. Te la volaste, casi casi no sale, te lo juro, casi casi, literal, literal, literal. Bye, cuídate, muchas gracias. Adiosito, chao.